Sonic Labyrinth es un videojuego creado por Sega en 1995. Fue el último juego de Sonic creado para la consola Game Gear. Todo comienza cuando el Dr. Eggman le roba las zapatillas a Sonic. Ahora no puede correr. Y tendrá que encontrar las esmeraldas del caos para conseguir un nuevo poder. Para eso tendrá que recorrer un laberinto creado por el mismísimo Robotnik. Sonic tendrá que recorrer 4 niveles, cada uno con 4 fases. En las 3 primeras, tendrá que encontrar unas llaves para encontrar la salida. Y todo antes de que se acabe el tiempo. No puede correr, pero puede hacerse bolita. Esto servirá para atacar a los enemigos, en especial los que tienen las llaves custodiadas. En la cuarta fase, Sonic tendrá que bajar una rampa recogiendo anillos, para después enfrentarse a un esbirro de Robotnik. Hay un total de hasta 3 esmeraldas del caos. El videojuego fue relanzado con el Sonic Adventure Deluxe para GameCube y PC. También fue incluido en Sonic Mega Collection Plus para PlayStation 2 y Xbox. Solo que aquí no era necesario desbloquearlo. Ya somos más de 2000 usuarios suscritos. Y todo gracias a vosotros. Pero el usuario 2000 es el youtubero Didante.